Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a Palabra del Euco. Se viven días calientes en la Argentina, parece mentira. Mucha gente cree que falta mucho, pero no falta tanto. ¿eh? Empieza el año electoral que va a modificar gran parte de nuestra vida. No elegimos solamente un presidente. De eso se trata la columna editorial que en instantes voy a compartir con ustedes. Pero déjeme que presente los temas de nuestros columnistas en este Palabra del Euco. Adriana Amado nos va a hablar seguramente muy buenas noches Adriana de lo que tiene que ver con las redes sociales, hoy el rol que juegan las redes sociales en las campañas electorales. Bueno, Martín Tetaz va a tratar de explicarnos de qué manera influye o no influye la economía a la hora de las elecciones, a la hora del COMIS y más. Con la economía de los últimos días, ¿qué se va perfilando económicamente? ¿La favorecerá a Cristina? ¿Lo favorecerá a Macri? ¿Habrá una tercera posibilidad? Y Federico Andajasi va a ir por el mismo lado, pero complementando y aportando más detalles respecto de qué pasa si gana Cristina. ¿Qué pasa si gana Cristina? Mire, es la pregunta del millón. Es la gran pregunta que todo el mundo se hace. ¿Cristina le puede ganar a Macri? Yo. Trato de responder con cautela y abro el paraguas y digo, depende de la economía. Y lo miro de refilón a Martín Tetas, depende de la economía. Hay que ver si la situación mejora o empeora de aquí a octubre para las clases medias. Ese es un dato clave. No digo que sea el único dato, pero es un dato clave. Mire, vamos a revisar algunas cosas. Les recuerdo que Mauricio Macri fue consagrado presidente en la segunda vuelta en el 2015, con 13 millones de votos. 13 millones de votos. Nadie en la historia sacó tantos votos. Pero casi nadie, casi nadie discute que entre esos sufragios hay varios millones que votaron más contra Daniel Scioli como un títere de Cristina que a favor de Macri. Hoy se registran, y este es el dato para mí clave, Hoy se registran casi 3 millones de personas que votaron a Macri, pero que están enojados o desilusionados porque sus sueldos, sus negocios o sus empresas están peor que antes. Es un voto poco politizado, que pertenece en general a cuentapropistas, plomeros, pintores, jóvenes profesionales. Pequeños comerciantes y empresarios que están sufriendo, están sufriendo la asfixia impositiva, los tarifazos y la caída del consumo y la actividad. En las encuestas, ellos dicen que jamás votarían a Cristina. Hace cuatro años la castigaron con su voto porque estaban hartos de su autoritarismo, de su altanería y de la corrupción más grave de la historia argentina. Ese sector va a ser el fiel de la balanza en las urnas y tiene tanta bronca que no está seguro de votar nuevamente a Macri. Culpa del fracaso económico de Cambiemos, a esos ciudadanos los seduce por momentos ese discurso mentiroso de que todos son iguales, todos los políticos son iguales y a veces tienen la tentación de votar en blanco. Si ese concepto de que todos son iguales y que hay que votar en blanco prende masivamente, ojo que puede ser muy peligroso para la suerte de Cambiemos, ¿eh? porque el voto más duro, el voto inconmovible, es el de Cristina. Es un voto militante, casi fanático y de odio hacia Macri en muchos casos. Es una decisión votar a Cristina que no se cae ni ante las tremendas evidencias de que Cristina fue la jefa de una asociación ilícita dedicada a saquear al Estado para enriquecerse al nivel del matrimonio de dictadores de Filipinas de Ferdinand e Imelda Marcos. A ese compatriota que idolatra a Cristina, eso no le importa. Ahora, ¿quiénes son esos compatriotas que votan a Cristina? Mire, una parte grande está ubicada en el conurbano más pobre y excluido. Ellos sienten que antes estaban mejor. Y si se mide en términos de inflación, de desocupación y de pobreza, tienen razón, estaban mejor. Ahora, si se analiza por infraestructura, por cloacas, por agua, por ruta y por metrobús, esa premisa es falsa. Hay otro sector cristinista duro, que es el ideológico. Hay intelectuales de la izquierda paqueta, nostálgicos del estalinismo, que sueñan con Venezuela, son amantes de Cuba, que se convencen a sí mismos de que la colosal fortuna que robaron Néstor y Cristina era para hacer la revolución populista. Creer o reventar, pero piensan eso. Ahora, como contrapartida, el votante de Cambiemos es menos comprometido, es más independiente, es más fugaz no entiende a la política como una misión en la vida, sino como una actividad más de las muchas que tiene. Insisto que si la economía mejora, si la inflación de verdad empieza a bajar, y la actividad y el consumo de verdad empiezan a subir, aunque sea lentamente a trepar, si el dólar se mantiene domesticado, ese sector social le va a ratificar la confianza a Macri y a cambiemos. El gobierno debería combatir en el debate público, del que participa muy poco, con más fuerza, combatir contra esa trampa de que todos los políticos son iguales. Esa es una resignación cargada de antipolítica profundamente reaccionaria y es letal para la democracia. ¿Sabe por qué? Porque no son todo lo mismo. Es un grave error colocar al mismo nivel. A Macri y a Cristina en la responsabilidad de los dramas que padecemos los argentinos. Cristina puso la bomba. Cristina puso la bomba social y económica y Macri falló a la hora de desactivarla. No es lo mismo el que produjo el incendio que el que no pudo apagarlo como corresponde. Son dos actitudes diametralmente opuestas. Una quiso generar daño y el otro no pudo repararlo. Macri y Michetti. No son igual a Cristina y a Vudú. Entre otras diferencias siderales, Cristina tiene seis procesamientos, cuatro juicios orales, dos pedidos de prisión preventiva y un pedido una solicitud de desafuero. Además, quiere reformar la Constitución para sojugar a la justicia independiente, quiere expropiar a los medios de comunicación que no se arrodillen ante su altar y que no se pongan la camiseta partidaria. Y Budú, bueno, Vudú. Acaba de volver a la cárcel de Seixas, de donde nunca debió haber salido. Los que defienden, los kirchneristas que defienden a Vudú, en general, son kirchneristas sin votos y perdedores hasta en su propio distrito, como el caso de Martín Sabatella. Pero Vudú fue condenado a cinco años y diez meses de prisión por coimero y por querer apropiarse de Chicone, la fábrica de hacer billetes nada más y nada menos le digo más budú dijo que dios y la patria se lo demanden y lamento informarle que dios y la patria parece que se lo demandaron desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de vicepresidente de la nación si así no lo hiciere que dios y la patria me lo demanden La mancha de Rolando y Amado Vudú. La banda grita, nombre... María Eugenia Vidal no es igual a Cioli ni a Aníbal Fernández. ¿eh? Elisa Carrió no es igual a Julio De Vido ni al delincuente confeso y condenado de Ricardo Jaime. Gerardo Morales... No es igual a Milagro Sala o a Luis Delía, piqueteros, patoteros y corruptos. Graciela Ocaña no es igual a Ebe de Bonafini, que tiene que explicar la corrupción de los sueños compartidos y de la Universidad de las Madres. Y tampoco es Juan Grabois, que cada día radicaliza más sus posiciones y empuja a distintos sectores humildes a la lucha callejera violenta. Los senegaleses de la venta en las calles, que son manipulados por mafias de contrabandistas, los que armaron el verdurazo para sembrar conflictos, o los del MP Dignidad, que fueron a rodear los barrios cerrados, como Nordelta, por ejemplo, a exigir que esos oligarcas que explotan al pueblo tienen que ayudar a la gente que sufre. Todos esos fueron fogoneados por Juan Grabois, que hace muy poquito habrá escuchado usted, dijo que el Papa Francisco. Estaba a su izquierda. Así es, ¿eh? con el MP La Dignidad que participa y es uno de los grupos más radicalizados. Estos personajes y las causas de corrupción son, las causas sobre todo, las causas monumentales de corrupción, son una de las pocas ventajas comparativas que tiene Cambiemos para las elecciones. Este tipo de personajes y las causas que tiene la justicia. Porque son personas con un altísimo nivel de imagen negativa son repudiados por una inmensa mayoría de los argentinos. Hay que decirle que el otro elemento a favor del oficialismo es que ellos ya tienen decidido los tres candidatos de los lugares que casi siempre definen la realidad en las urnas. Macri a presidente, Vidal a gobernadora bonaerense y Rodríguez Larreta a jefe de gobierno de la ciudad y ahí está el 45% del padrón electoral. El trípode va a funcionar como un equipo, como una cuña que va a tratar de abrirse paso absolutamente en todos lados. Decirles que como contrapartida, por eso digo que eso es una ventaja comparativa, como contrapartida la oposición peronista, que es la única que tiene chance para dar una pelea pareja todavía, está en asamblea permanente. Todavía no está claro si Cristina se va a presentar. Ella juega con el misterio y aprovecha para tratar de reconciliarse con mucha gente que maltrató, con mucha gente que humilló cuando tuvo poder. Y, de, por supuesto, suele ocurrir. Algunos aceptan volver al redil, agachan la cabeza, como Alberto Fernández, por ejemplo, Felipe Solá. Y otros se resisten por ahora y quedan, se quedan en alternativa federal. Aquí están los irreconciliables con Cristina. Por ejemplo Juan Manuel Ortubey o Miguel Ángel Pichetto, el que quiere el votante de Cristina pero no a ella es Sergio Massa y Roberto Lavagna anda por ahí. Él quiere encabezar la boleta presidencial por consenso y sumar a lo que él denomina, lo que él llama un proyecto centro progresista. Quiere sumar al socialismo santafesino al grupo de Margarita Stolbizer y a algunos radicales disidentes como Ricardo Alfonsín, por ejemplo. Mire, todavía falta mucho, le decía yo al principio, pero no falta tanto. Dentro de cuatro meses, dentro de cuatro meses, tienen que estar cerradas las listas que van a competir en las pasos, en las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. ¿Escuchó bien? En 120 días el peronismo debe resolver sus rompecabezas. Para presidenta, obviamente, la que mejor mide en todas las encuestas es Cristina. Números más o menos, tiene alrededor del 30% de los votos. Eso la coloca cerca de pasar a la segunda vuelta. Pero allí está su drama. Es tanto el rechazo que genera, es tanto el rechazo que tiene, que es casi imposible que gane el balotaje, que gane en segunda vuelta. Por eso, Sergio Massa la llama candidata de culto. Yo no me resigno a, que, a lo que hacen algunos dirigentes que es ignorar a los votantes de Unidad Ciudadana, porque son muchos. Y yo lo que sí quiero decirle al votante de Unidad Ciudadana es que no alcanza con tener candidatos de culto. Bueno, no alcanza. ¿Qué significa? ¿Por qué le dice candidata de culto? Porque en el balotaje pierde seguro contra Mauricio Macri y Cristina, según prácticamente todas las encuestas serias, ¿no es cierto? Y se propone más a sí mismo para ese lugar. Porque dice que él sí gana. Roberto Lavagna no lo dice, pero él piensa más o menos lo mismo. Ahora pregunto: irán juntos, irán todos juntos, o cada uno llevará a su candidato presidencial? En las pasos competirá Cristina con el resto? No creo que Cristina quiera competir con nadie. Lavagna tampoco quiere competir. Ambos quieren lograr consenso y unidad detrás de su propia figura. Urtubé y Sergio Massa sí están dispuestos a luchar en las internas que resuelvan los ciudadanos quiénes son los candidatos. Pero todo eso, insisto que estén, veremos a 120 días de la hora de la verdad. Ahora, de ahí para abajo, la cosa se complica más para el peronismo. La segunda candidatura en importancia, después de la presidencial, es el que tiene que mostrar pergaminos y encuestas muy importantes, con muy buenos números, porque tiene que pelear con María Eugenia Vidal. En la provincia de Buenos Aires, que mide por arriba de los candidatos a presidente. Cristina ya saben, lo quiere Axel Kicillof. Los intendentes quieren que sea uno de los suyos, que podría ser Martín Insaurralde o Verónica Magario. Y Alternativa Federal todavía ni empezó a pensar en eso. ¿Quién es el candidato a gobernador en la provincia de Buenos Aires de Alternativa Federal? Bueno, en la ciudad de Buenos Aires pasa algo parecido. Territorio muy complicado para el peronismo y el único candidato serio que asoma es Marco Labaña. Los demás son perdedores seriales como Daniel Filmus o derechosos agresivos y sin respaldo como Guillermo Guillermo Moreno. El único, el único cisne negro en Cambiemos es que Martín Lusto acepte ir a las internas contra Mauricio Macri representación de la Unión Cívica Radical. Ahora lo vamos a debatir con mis compañeros de trabajo lo de Martín Lusto. Él dice que todavía no lo tiene decidido. Rodríguez Larrete y Macri le han ofrecido ser candidato a senador por la ciudad. Y eso también se va a decidir en las próximas semanas. Insisto, cada uno empieza a mostrar sus cartas. La gran batalla electoral va a marcar este año para siempre, señores. Por primera vez en 90 años un presidente no peronista va a terminar su mandato en tiempo y forma. Eso solo ya es un avance institucional muy importante. Todo indica que la economía a veces pesa tanto o más que la corrupción a la hora de votar. Veremos. No se pueden arriesgar pronósticos definitivos. Muchos creen que será una elección entre dos personas que fracasaron cuando les tocó ser presidentes y que no hay alternativa superadora por ahora. Lo más triste es que posiblemente el que gane lo haga más por los errores y por los horrores del otro por sus propios aciertos. Otra vez votar en contra de. Es una manera, es una manera que tienen los ciudadanos de salir de la noche y de salir del pantano del populismo. Pero hace que tardemos mucho más en ver la luz del amanecer. Pero es lo que hay. Magia no se puede hacer y mafia no se puede permitir. Le doy mi palabra. Les había comentado que, bueno, Federico Andajasi tiene una columna que vale la pena escuchar con mucha atención por el manejo de la información y de la ironía que hace. Federico. Sí, Alfredo, vos hablabas al comienzo de esa hipótesis, ¿no? ¿Qué pasa si gana Cristina las elecciones? Lo cual es una alternativa. Uh -huh. A ver, eh, como todo el mundo sensato sabe, eh, viste que Nicolás Maduro viajó al futuro, este, vio el porvenir. Volvió y dio su testimonio, ¿no? Uh -huh. Dijo, le dijo a los venezolanos, quédense tranquilos, que está todo bien, pero no se refería solo a Venezuela, sino también a la Argentina, porque anduvo ahí su, su nigromante persona este, espiando el futuro de la Argentina y te voy a decir lo que vio. Yo, yo me asomé a la bola de Maduro, ¿Ah, sí? Este, sí, sí, y, y, y les voy a compartir esta, esta visión que, que tuvo. De hecho, vos sabés que tuvo un pronóstico para con Macri, eh, y, est, y esto lo dijo públicamente, dijo que se ponga los patines porque va fuera de la presidencia este año, eh? yeah. eso es un pronóstico. Bueno. Te decía, yo vi esa, esa bola de, de Maduro, este, te digo de la visión fue muy clara, muy precisa, te digo con la precisión de la agenda de una pitoniza, ¿no? Uh -huh. Si hay algo preciso son las agendas de, la, de, de, de las adivinas. Mirá, 27 de octubre, ustedes saben lo que pasa el 27 de octubre, son las elecciones presidenciales. Bueno, lo que <coughs> vio ahí Maduro es que gana Cristina, pero va a una segunda vuelta. 24 de noviembre, balotaje. Gana Cristina. O sea, 25 de noviembre ya tenemos presidenta electa y el primero que hace un movimiento, Jaime Durán Barba, eh, este, se va de Seiza, toma el primer vuelo a Ecuador y dice, yo nunca aconsejé polarizar con Cristina. Yo siempre quise competir con Filmus. ¿no? Eh, bueno, claro. Vos te reís, pero esto me lo dijo a mí. Bueno, 10 de diciembre. Cristina se niega a recibir los atributos de mando de manos de, de Macri porque ella dice que Macri no se los quiso dar. ¿No? Entonces ella no, lo, no los va a recibir. Ella lo que no quiere es la foto este, a, 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 cambiando el bastón con, con Macri. ¿Qué pasa? Macri dice, no, esto hay que hacerlo. Lo, lo, lo determina el protocolo. Este, qué yo. Entonces, ¿qué hace Cristina? Su este, ministro del Interior, Aníbal Fernández, este, la denuncia ante el juzgado de Dolores. ¿no? Que ahí está eh, Alejo Ramos Padilla. Y entonces, ¿qué hace Alejo Ramos Padilla? Había dado cuenta de que este, bueno, eso fue virtualmente un golpe de Estado. Lo hace arrestar a Macri. Y entonces ahí este, pasan dos cosas. Primero, eh, Macri va en helicóptero al penal de Seiza, arrestado. Sí. Ahí se cumple la profecía del helicóptero. Bueno, y en ese mismo vuelo vuelven los este, presos políticos. ¿Por qué? Porque, y como dice la Cámpora, ¿no? aquel 25 de mayo de 1973, eh, Cristina dicta el indulto de todos los presos políticos, porque obviamente se trata de presos políticos. Entonces, aquel helicóptero que lleva a Macri hasta Ezeiza trae de regreso a la Casa de Gobierno a los presos políticos. Bueno, los mártires eh, liberados son recibidos por una multitud, reunida en Plaza de Mayo, y ahí están Lázaro Báez, Lázaro Báez su sí. hijo Martín, sí, Cristóbal sí. López, Fabián de Sousa, Amado Budú. José López, Roberto Barata, bueno, y otros 10 patriotas que alzan los deditos en B, como hicieron lo, los montoneros, no. te acordás en aquel 73, cuando Esteban Rigui este, lo, lo, los lo recibió. 11 de diciembre. Bueno, la presidenta dicta este, un decreto de necesidad y urgencia para que entre en vigor la totalidad de la, rey, de, de la ley de radiodifusión. Acá digo, no, no hace falta hacer demasiada ciencia ficción. Entonces, el decreto, por supuesto, es acompañado por una multitud movilizada que tal como lo hiciera Juan Grabois, aquí mismo este, ocupa Canal 13, este, TN, y por supuesto también La Nación y una manifestación de, de, de los trabajadores populares ocupa el edificio también de Infoba, en fin, de todos los medios este, argentinos. Bueno, esa misma noche, este, el panel de 789, que es eh, 678 recargado. Explica, bueno, la, la justicia de, de, del derecho este, y que se trata de una ocupación legítima. ¿Por qué? Porque los canales no tienen dueños, tienen sencillamente licenciatarios, ¿no es cierto? Claro. Entonces, este, como la información, todos sabemos, es un derecho humano fundamental y los dueños de medios están restringiendo ese derecho, entonces este, decide eh, eh, nacionalizar lo, lo, los medios públicos. 13 de diciembre. Ante la resistencia, por supuesto, de los empresarios de medio, este, igual que el 15 de abril de mil, este, 1953, cuando Perón arengó a las masas y se salieron a, a quemar iglesias, yo no había nacido, pero me contó mi abuela que estuvo presa en la época de Perón. <coughs> este, leña, bueno, les dio leña. Les dio leña, la exactamente. Leña. Entonces quemó este, eh, la sede eh, del Partido Socialista, desde Socialista, Socialista, del radicalismo, iglesias, por supuesto. Y en este caso son hordas de quebracho, barras bravas, organizaciones sociales, este, integrado por los mismos grupos que destruyeron, y lo vimos como destruyeron, la Plaza de Congreso en dos oportunidades. Prenden fuego emisoras de, de radio. Yo te tengo que decir, Alfredo, que vos tenés toda la, de, de, toda la ficha. <risa> 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 este, yo nunca me metí en política, Freddy. Bueno, pero este, ambiente, lamentablemente, lamentablemente va a correr sangre. ¿eh? Y esto no lo digo yo, claro. esto lo dijo Gregorio Dalbón hoy, que si meten presa a Cristina va a correr sangre. Ahora... Uno lo dice en este tono, pero de, de verdad que es trágico. ¿eh? Y ojo, porque este es un futuro posible. Más vale que nos riamos ahora, porque tal vez dentro de un tiempo no lo no podemos. Pero este, todo esto es lo que vio Maduro. Todo digo. esto lo vio Maduro en su, en en su, el bola, en su bola de cristal. El 14 de diciembre. Esta es la agenda de Maduro. Ante el caos desatado por la violencia de la, de la derecha, no, este, bueno, se decide la expropiación sumaria de los medios este, de difusión con un decreto calcado al que aplicó Chávez en Venezuela. 15 de diciembre. Bueno, tal como lo había anunciado en octubre de 2016, ustedes se acuerdan, Cristina lanza la reforma de la Constitución Nacional, ¿eh? anuncia en cadena nacional, y acá tengo el discurso que va a dar Cristina en cadena nacional. Oh, no me digas. Sí, necesitamos rediscutir <laughs> las relaciones de fuerza y el modelo de país. Con la actual Constitución hay un desequilibrio en la relación de fuerzas entre ciudadanos y corporaciones. El mundo está pidiendo una reforma de las relaciones de poder, abandonan el patrón de conducta, lo políticamente correcto. Eh. Dice, y ¿viste, ella mira a cámara este, y, y con el dedito dice, los tres poderes tradicionales no están expresando en los hechos la voluntad popular, que es la, la, la verdadera soberanía. Bueno, 16 de diciembre, para diluir la, la, la inquietud popular, ¿qué hace la presidenta? Bueno, anuncia el programa Cine para Todes. Mm, sí, este, para sí. Entonces declara que el cine es un derecho humano fundamental, como todos sabemos, y que la entrada va a ser libre y gratuita. Este, el ministro de Cultura, Mempo Giardinelli, este como todos sabemos, va a ser Mempo <laughs> Giardinelli, anuncia que se levanta la señal de Netflix, porque claro, constituye un método de dominación imperialista. ¿no? Claro. Este, bueno, entonces se crea la, la, la Secretaría de Contenidos Nacionales, así se va a llamar, ¿a cargo de quién? De un triunvirato integrado por. Pablo Echarri, Nancy Duplá y Andrea Alboca, obviamente. 17 de diciembre, ¿eh? esto dice la agenda que vio Maduro, se anuncia el programa de consulta de operaciones cambiarias 2, Martín, y ahí este, vos tendrás que explicar las cuestiones, porque se va a prohibir todo tipo de operación con dólares. Se va a establecer, este, bueno, que, que, que no se puede acceder más al, al dólar. Esto pasó, ¿eh? sí, perdón, sí, ¿no? No. Este, bueno. ¿no? Y se va a militarizar el microcentro y se va a detener a todos aquellos que intenten hacer operaciones ilegales con el dólar. 18 de diciembre, en un acto en Rosario, Cristina Kirchner, bueno, ante una multitud este, y por cadena nacional, cadena nacional va a ver todos los días. Eh. Esto sepanlo. Eso está confirmado. ¿no? Eso está <laughs> confirmadísimo. Este, y dijo lo siguiente, Ten, tengo que el discurso también. Escuchen todos, dice Cristina, léanme los labios y grábense esto. ¿Eh? Hace un silencio actoral, como le enseñó Andrea Alboca, y finalmente se escucha claro y fuerte esas palabras que te acordás que había hecho la mímica en su momento y que dijo vamos por todo. Por todo. Vamos <laughs> por, no, no, en este caso dice vamos <laughs> por todo, porque quiere ir por todo. Acá no, no, no. no, no. Este, bueno, ahora es notable porque todas las profecías argentinas de, de Nicolás Maduro este, no son una crónica del futuro, eh, sino un viaje al pasado. Porque todo esto, todas estas palabras que parecen delirantes, las pronunció Cristina Kirchner, Dalbón y todos estos personajes del kirchnerismo. Así que ojo, porque a mí por lo menos se me congela la risa cuando veo que todo esto va a ser cierto. Claro, y además todas las declaraciones y todos los datos que has dado han sido absolutamente ciertos, no hay, no hay, no hay invento ahí. Eh, Mira, ahora yo les voy a convidar después un poquito de... De, de Champagne, pues se, se lo han ganado. Eh, yo, yo los invito a ver, recién decía, recién decía Federico, se refería a unas declaraciones de Gregorio Dalbón. Gregorio Dalbón, como todo el mundo sabe, es tan mal abogado, tan mal abogado, tan mal profesional, que hasta el propio Horacio Berbisky escribió que era una vergüenza que Cristina Fernández de Kirchner apelara a sus servicios profesionales. Y hoy, en el en torno de Cristina y del Instituto Patria se armó un revuelo tremendo. Hacían cola, hacían cola para insultar a Gregorio Dalbón por la barbaridad que dijo. No porque ellos no la piensen, pero Cristina no lo dice. Por algo se calle. Lo que Cristina no dice viene Dalbón y lo dice, que van a correr río de sangre. ¿No me cree? No creo que esto suceda lo que sucedió en Brasil. Creo que el pueblo va a salir a la calle y correrán sin lugar a dudas. Río de sangre, porque el argentino no es una persona sumisa que se puede llegar a bancar la ilegalidad en los actos. Bueno, el argentino no es una persona sumisa. Por ahí también dijo en parte de esa misma entrevista que eh, Argentina está peor que Venezuela, ¿no? Yo me preguntaba hoy en la radio y de paso traslado la, la, las inquietudes a usted para que, para que me cuenten sus opiniones. Yo decía. No sé en qué Argentina está peor que en Venezuela, porque Venezuela tiene presos políticos. Yo sé que ellos consideran a debido a, a, a José López presos políticos. Eh, gente que han sido asesinadas, patrullas este, parapoliciales y el ejército en las calles, eh, una crisis humanitaria con falta de medicamentos y falta de alimentos que es realmente terrible. Sidalbón, digo, ¿puede decir que? Argentina está peor que Venezuela? Bueno, en su momento Aníbal Fernández dijo que. Este, Tenía menos, teníamos menos pobres que Alemania. Menos pobres que Alemania. Me estaba acordando de eso. Y la otra, a mí lo que me hace mucho ruido, insisto, hablé con dos fuentes bastante cercanas al Instituto Patria, dos o tres de los que todavía hablan conmigo, que me dijeron que lo quieren, no voy a decirlo groseramente, pero lo van a llamar al orden, le van a dar. Como decía Cabandí, un correctivo le Corre, van a dar a Galbo, porque es lo que piensa Cristina, pero no hay que decirlo. Y dijo que van a correr ríos de sangre. La pregunta es: ¿es una expresión de deseo? ¿es una incitación a que si eso ocurra? ¿Quién va a producir la sangre? ¿Quién es el que va a salir a herir, a matar o a lastimar gente? ¿Se propone el propio Dalbón para hacerlo? ¿Hay grupos que piensan hacer eso en el caso de que la justicia actúe? Bueno, es un tema realmente delicado lo que ha planteado eh, Dalbón, ¿no? No sé. Por empezar, si estuviera en Venezuela, seguramente no podría decir eso mismo, no. digamos, amenazando al, al gobierno de Maduro. Por cosas menores que esa, hay gente presa todavía en ya. Venezuela gente que por poner un tuit está presa. Me parece que es una bravuconada y que no deberíamos tomarlo como una lógica, digamos, darlo por por válido, ¿no? Porque. ¿no? Porque además naturalizarlo. es algo ilegal y me parece que en, en todas las reiteradas oportunidades en que se trató de asusar la violencia, la ciudadanía argentina, en su gran mayoría, demostró que justamente es exactamente lo contrario. Claro. Eso no significa ser sumiso como, como da a entender en su misma declaración me parece que la mayor parte del pueblo está pegada a la ley y, y apegarse a la ley significa respetar lo que se resuelve en la justicia aunque a veces no nos guste lo que lo que ahí se decide. Es Además, algo Además, una... muy cortito, disculpa, Martín. Los argentinos creo que tenemos un poco de memoria histórica. No digo todo. Aquí que ocurrió la dictadura más feroz y sanguinaria este, de toda la historia, en tiempos históricos hace muy poco, en 1976, 24 de marzo, este, la verdad que aquel que se le cruce por la cabeza, que la violencia... Eh, puede ser partera de la historia o que la revolución nace del fusil. Madre mía, es como mínimo un pobre tonto. ¿no? Sin embargo, basta hacer un recorrido por las redes sociales para ver que esa declaración eh, de alguna manera refleja, reúne, eh, sintetiza una, una voz bastante común en las redes sociales. Esta idea de que si eh, a, este, a este como opina distinto, si lo cruzan por la calle, hay que, hay que pegarle, alguien le tiene que pegar, ya. porque piensa ya. distinto. Entonces alguien le tiene que pegar. O un río de sangre va a correr. Yo, Mira, yo creo que lo, eh, la dinámica eh, propia electoral va a hacer que eso no sea posible porque, por la siguiente razón. Porque eh, Cristina tiene fueros hasta diciembre, por lo menos. En realidad tiene dos años más, sí. pero tiene por, por lo menos hasta diciembre fueros. No, no hay ninguna y, chance, además que vaya presa antes de las elecciones. Entonces, no, hay no, no, y, y, no, y, y, en, las elecciones, y hoy, en las elecciones, o es presidenta, en cuyo caso obviamente no va a ir presa, o alternativamente pierde las elecciones, en cuyo caso ya el pueblo, el pueblo le va a haber dicho que no por segunda vez consecutiva, porque ya la provincia de Buenos Aires le dio la espalda en la última elección. Y le estaría diciendo que no por segunda vez consecutiva, con la cual no habría plafón para una un 17 de octubre, digamos. Sin duda. Sí. Mira, yo en principio celebro la, la honestidad de Dalbón. Es bueno que lo diga, claro. así sabemos exactamente claro, claro. lo que, lo que piensa. La verdad que está, está muy bien. Eh, por otra parte, yo siempre digo que Lilita Carrió es eh, el, el super yo de, de Cambiemos porque expresa la conciencia moral. Bueno, Dalbón es el ello de, este, de, de, del Kirchnerismo porque es ese, es, ese, ese, ese impulso por este, pasar por encima de todo, ese impulso violento, que no hay nadie que, que lo contenga. Pero, pero además yo no creo... Que haya sido algo fallido, que, que no haya sido lo calculado. me parece ¿A vos que, crees esa... que estuvo, sí, estuvo planificado? Absolutamente sí. A mí me parece que siempre, el peronismo en general, sí. siempre quiso mostrar como do, dos caras, ¿no? La izquierda y la derecha. Sí, es este el policía Montonero, bueno y el Chile... policía exactamente, malo. Exactamente, exactamente. Entonces me parece que el propósito de Albón es asustar. Es efectivamente asustar, es meter miedo. Este, y, es, y es presionar. Es presionar a un sector de la política, es presionar a digamos, los jueces, a, a los jueces no. exactamente. Entonces yo no creo que esto haya sido un, un, un accidente. Pero, me parece pero, que fue pero le hace, ¿a quién le me mete miedo? O sea, me parece que era lo que hablábamos la vez pasada de generar el efecto contrario. Sí, bueno, porque lo que te muestra es. No, yo no dije que sea inteligente, ah. este, dalbon No, digo que lo que se propuso fue meter miedo. Ahora, si eso le sirve o no le sirve, no, claramente no le sirve, claramente no. Y después, re, re, en relación a tu pregunta, ¿no? ¿de quién va a ser esa sangre? Bueno, hay que ver el peronismo, hay que mirar al peronismo. Porque, ¿de quién corrió la sangre? ¿Quién va, va a matar Dalbón? Dalbón no, no va a matar ni va a correr la sangre de Dalbón. ¿eh? Eh, cuando dicen eso, es que te acordás de la juventud maravillosa. Bueno, esa juventud maravillosa, esa sangre corrió esa sangre. Entonces basta de usar a los chicos, basta de usar a los secundarios, basta de usar a los más jóvenes, porque lo que están buscando es un derramamiento de sangre de los otros, ¿eh? siempre la sangre de los otros. Hay otro tema que es menos doloroso, menos dramático, este, más político, más interesante para debatir, porque se pueden abrir una cantidad de, yo diría, de puntas de debate muy interesantes. Eh, ¿Se acuerdan ustedes de lo que pasó con Guillermo Moreno y Martín Lustó cuando le hace la seña? Vamos a ver ese pequeño video simplemente para recordarlo y para ilustrarlo. Ahí está. A vos te voy a cortar la cabeza, le dice a Lustó. Lustó era ministro de Economía de Cristina en ese momento. Ahí está Jorge Tallán, ahí está Carlos Tomada, que ni siquiera se les mueve un músculo, ¿eh? Un músculo. Y ahí abajo de, de Lustó está. Eh, Abel Medina, el ex jefe de gabinete. Bueno, hoy eh, se lo vio a Martín Gusteau en distintas reuniones que ocurrieron en Nueva Delhi, ayer porque ya están en Vietnam, donde participó porque el presidente Macri lo llevó a la gira, al igual que llevó a Emilio Monzo, e incluso en una entrevista que dio simultáneamente al diario Clarín y al diario La Nación. Martín Lustó dice, frente a la propuesta que hizo Alejandro, eh, perdón, Alfredo Cornejo, gobernador de Mendoza y presidente del radicalismo, que dijo, me gustaría que Martín Lusto sea candidato de la UCR del radicalismo en la interna de Cambio contra Macri, que el PRO lo lleve a Macri y que el radicalismo lo lleve a Lustó y que compitan a ver quién es candidato a presidente. Lustó dijo hoy a los dos diarios más importantes de la Argentina, no tengo una decisión tomada desde el punto de vista personal, pero el perro debe perder el miedo a la competencia democrática. Si propone democracia hacia afuera, hacia la sociedad, ¿por qué no este, facilita democracia hacia adentro en cambiemos? Y que bueno, vamos a las urnas y que la gente, insisto, dijo no tengo tomada una decisión. A mí me parece interesantísimo este debate, apasionante porque... Lo perjudica al radicalismo, lo perjudica al PROA, ahí lo estamos viendo en plena campaña a Martín Lustó. Este, bueno, ¿qué va a pasar de todo esto? Porque los que conducen la campaña de Cambiemos, digo Marco Peña, este, eh, Durán Barba, no quieren saber nada, que alguien compita contra Macri. No, no sé cómo Mira, en principio te corrijo, este, eh, cuando Moreno le hace así a Lusto eh, porque le dice me compré una polera y Lusto le dice, pero estás loco, si yo te dije que te queda bien sí, el más, Yo te dije que lo compras en la hora 12, con el plan ahora 12 sí, la... eh, O no sea que, que, no que perdóname, me tengo una pequeña sí. interrupción porque es, es la, la anécdota es interesante sí. En realidad lo que había pasado era que Moreno quería poner retenciones al campo superiores al 50% y hubo un debate muy fuerte que Lusto le dijo: Vos estás loco, va a reventar todo, el campo no se la va a bancar. Claro. No, vos no estás. Y, y el gesto ese, como diciendo, les, ar, les cortamos la cabeza estamos claro. diciendo no nos importa que se nos ponga no, no importa quién se ponga adelante si se la tenemos que cortar le cortamos la cabeza se van a bancar lo que se tengan que bancar ese fue el debate, el debate... luego vino la, la resolución 125 claro. que fue un intento de ablandar la propuesta inicial de Moreno o sea la 125 que generó ese escándalo la batalla con el campo etcétera claro. y todos recordamos era la versión moderada, moderada. De lo que quería hacer en realidad Moreno yo, yo tengo otra versión pero bueno este vos mira a propósito de esto vos sabés que cuando venía para acá venía escuchando una excelente entrevista que le hacía Laura de Marco y Guñaz ahí en Mitre a Ernesto Sanz, este, ¿Sí? y justamente le preguntaron esto y dijo algo muy interesante dice yo no quiero hacer nombres este, la verdad es que no 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 no, no, no quiero aventurar cosas pero y esto hay que, hay que leerlo entre líneas, dice, a mí no me gustan los candidatos que vienen con una posición hostil. Si son internas está bien, pero que no sea, digamos, este, en, en, en... Y, y lo decía claramente porque evidentemente Lusto muchas veces ha tenido esa actitud claramente, digamos, de, de hostilidad hacia el gobierno. ¿no? no parece ser un aliado. No, bueno, la semana pasada prácticamente dijo que Cristina y quería más o menos lo mismo. ¿no? <laughs> bueno, exactamente. Entonces, una cosa es mostrarle a la ciudadanía que es una interna, digamos, de gente que está pensando más o menos en lo mismo y no un candidato como Lusto que viene a desafiar y que viene a mostrar que es algo diferente. Muchachos, Pero, hace 10 años, 10 años que... Tenemos una ley que regula las internas, las primarias obligatorias. ¿Por qué no las estrenamos alguna vez? Me no encanta me porque Adriana no, es en la ley, en la ley en la es ley. la norma, se aferra. Está muy bien, sigo, está muy bien. Estrenémosla una vez y ¿verdad? es que un ilustró, bueno, por ahí es más picante la cosa, pero digo, estamos preguntándonos si tenemos que resolver a internas. Por otro lado, si tenemos por otro que me pregunto, perdón, es si lustó es radical porque la verdad es que yo la última función que le, le conozco fue ministro de economía del gobierno a su peronista. ¿eh? Amplia no importa. <laughs> <laughs> eh, Lustó se definió el mismo como socialdemócrata sí. en su momento y tiene sí. cierto que tiene más relación con, con Solá que la que tuvo el radicalismo, pero después se afilió al radicalismo. Fue funcionario el... de Felipe fue... Sola en su momento sí, de la gobernación, sí. fue luego ministro de, de Economía de Cristina y luego embajador en Estados Unidos de Mauricio de Marca, Macri. Que es todo radical. De Macri, de Macri, y después se, se afilió. Ahora, eh, hay un dato, hay un punto en donde se pone interesante la candidatura de Lustó, que es el siguiente, que es que eh, hay muchos votantes de Cambiemos desencantados. Ah. Esa es la teoría de cornejo, ¿no es cierto? Y esa es una válvula de escape. Porque en un escenario donde, mirá, sobre todo para la primera vuelta, claro. en, la, en, en la segunda vuelta, está e incluso ese votante es encantado de Cambiemos, por ahí dice, bueno, qué sé yo, Cristina contra Macri, yo no quiero saber, no me gustó Macri, este no era el cambio que yo voté, esto no tiene nada que ver, estoy mal económicamente, no, no. la verdad es que no lo quiero votar a Macri, pero no me, no me dejan otra porque está Cristina enfrente. Pero en primera vuelta ese votante es muy probable que no vote a Macri. O en el peor de los casos, o en el mejor de los casos para Macri, que vote en blanco, y en el peor de los casos para Macri, que vote alguna otra opción directamente. Entonces, ahí la alternativa de es que aparezca una válvula de escape que sume para el frente Cambiemos, pero que al mismo tiempo sea una voz que, como le decía Federico, es una voz más bien crítica de Macri, ha sido sí. una voz bastante crítica de Macri, bueno, por ahí es, es, una, es, es el... el, el se hablaba del peronismo racional, por ahí ese cambio racional que se está buscando. El opositor racional que bueno, no necesariamente... Ese, ese es uno de los objetivos, ¿no es cierto? Diciendo que la doctora Carrió y que un radical, un candidato del radicalismo, en este caso Martín Lustó, no tiene el radicalismo. Hoy otra figura, ojalá, fuera Ernesto No, bueno, Sanz, tiene Cornejo, que bien. podría ser una figura ¿Podría, interesante. Podría ser Cornejo porque no puede ser nuevamente gobernador, no tiene reelección en Mendoza, es cierto bueno, lo de que decimos. Pero... Con la idea de contener esos desilusionados, es decir... Bueno, no lo voy a votar a Macri porque me fue mal, pero voy a votar a Cambiemos a través de estas dos vertientes socialdemócratas. Ver. Es interesante, interesante. Pero saquen los nombres, sí. no importa. Sí. Yo creo que el, el unidad ciudadana Comprobó lo, el error que fue no tener una interna con randazo. Ah, sí, sí iba a la interna, ¿Qué? ganaba la elección. ¿La ¿No la es equiparable randazo, la ganaba? situación no. de Cambiemos no. ahora? Es decir, no, no, ¿no coaliciona mucho más una interna que no tenerla o resolverla en función de este mm. está bien o este está mal? Qué buena reflexión esa, ¿eh? qué buena reflexión. Sí. Es un error que cometió Cristina, ¿no? Tal vez este un error que puede cometer Macri. Yo, a, a propósito de. Bueno. Hay que pensar que ahora hubo internas este, eh, de, de Cambiemos. Y La Pampa. Y la verdad es que al pro no le fue bien, ¿no? Este, ganó, ganó Y eso que era un candidato del riñón de... de, de es, es un candidato directamente de Macri, un hombre del fútbol, claro, que fue sí, funcionario, que sí, sí, sí. jugó en Boca. Totalmente. Bueno, pero yo creo, Alfredo, que si uno quiere saber cómo se está configurando hoy la política en la Argentina... Nosotros los porteños, sobre todo, tenemos que empezar a mirar qué está pasando en el interior. Y es interesante, tengo información de cómo se está configurando el peronismo en el interior, ¿no? Y sí. esto es interesante, porque viste que muchos gobernadores del PJ... Pero eso es posta posta, te sí, lo paso Maduro lo vio en el futuro. Sí. Esto, primero, primero, lo que dice Maduro es posta. Este, sí. Pero además sí. esto es posta. No, eh, hay que ver, digamos, este, esos gobernadores del PJ que van a adelantar las, las elecciones, si quieren. Digamos, cu ¿cuál es el propósito de eso? Bueno... Eh, a ver, hay muchos que están diciendo en este momento que el, el, el FPV, eh, Unidad Ciudadana, Cristina, este, está haciendo por abajo, digamos, de la mesa un acuerdo con el peronismo en su totalidad, ¿no? Con el peronismo, este, con, con, con alternativo el peronismo federal, alternativo, federal. Sí, que hay varias, eh, es un mapa bastante extenso. Pero está en la lapicera porque tengo que anotarme. Sí, an anotarme. Va, <laughs> vamos a ver, pero fíjate porque es interesante. Mira, en Tierra del Fuego, empecemos por ahí, por el sur, este, se unen el Frente para la Victoria. Y el peronismo federal, esto ya sí. es un hecho. Sí, sí, sí. En Entre Ríos, Bordet va con el kirchnerismo. Es un hecho. Bueno, en la elección en La Pampa, el candidato a intendente por la ciudad este, era un hombre de la campo Totalmente. y luego fue a festejar al, al búnker del PJ. Por eso, yo creo que viene por acá la cosa. En Santa Fe está, y esto sí tengo, este, digamos, este, fuentes que me lo confirman, conversaciones muy avanzadas entre este, Rossi y este, Perotti. Muy avanzadas. Sí. En Entre Ríos van todos juntos, ¿eh? peronistas y cristinistas van juntos. En Catamarca están conversando, en San Juan también están en conversaciones sí, sí, bastante esa. avanzadas. Y bueno, hay que ver qué van a hacer Massa y Urtubey este, y hay que ver qué va a hacer la baña. Yo creo que si un candidato tiene posibilidades, es, yo creo, re, recién hablábamos de Massa, o no hablábamos de Massa, pero no importa, voy a hablar de Massa. Yo creo que Massa se equivoca cuando quiere este, morder votantes del FPB o del kirchnerismo. Me parece que los votantes tradicionales de Massa están a la derecha. y muchos, Me parece que, que Massa tiene mucho más para disputarle a Macri que al cristinismo. A ver... Los cristinistas no van a votarlo a masa de ninguna manera. Sí. En cambio, sí a la baña. Es interesante. Yo también sí. creo que es un, un error... Este... De análisis político, eh, aquel que es un hombre eh, decidido, una persona decidida a votar a Cristina, a Sergio Massa no, no. lo vota, salvo que vaya segunda vuelta contra Macri. Claro. Salvo que vaya segunda vuelta diciendo un mal peronista es mejor que, que cualquier otra cosa claro. para un votante de es Cristina. Es que es desde el escenario. Ese, ese es el escenario al que, la, al que la apuesta, ¿no? Pero es cierto que él debería buscar más entre los desencantados de Macri, me parece. Claro, él tiene el público. Y el voto de Cristina es muy duro, es un voto que no. En Massa no no lo vas a convencer. Claro, en momentos en que todo el mundo, digamos, este está viendo qué pasa en Brasil, que quiere pegarse un poco a la cosa de Bolsonaro, más hace un giro, digamos, a, a, al kirchnerismo de izquierda que no convence pero, a nadie. Pero ojo que se ve que te escuchó algo porque hoy el, el, hicieron la presentación del proyecto de para el tema de la, ley de la ley penal juvenil y más que el gobierno piden que se baje la edad de imputabilidad a los 14 años, lo que el gobierno eh, propuso y que fue muy criticado a los 15 años. El Frente de Robador de Masa propuso su claro. proyecto de bajar a los 14 años. ¿no? Claro, pero hay que ver lo que está pasando ahora en el Congreso con la ley de, con, con el decreto de extinción de dominio. ¿no? Bueno, Donde también hay, apoya tu teoría, todo el peronismo junto o se unió al peronismo voltear. para voltearlo. Exactamente. Qué terrible ese. ¿eh? Es como cambiar la, la, la marchita, todos unidos triunfaremos, no, todos unidos ocultaremos, porque la verdad que el peronismo se podría limpiar y podría arrancar una etapa nueva diciendo por favor que todos los bienes mal habidos vuelvan al Estado, además el Estado que vamos a gobernar nosotros porque nosotros vamos a ser los próximos este, que vamos a ganar las elecciones, no niegan que ese dinero que se robó el pueblo otro error bueno, grave. Y eso tiene un costo político, Seguro. Eso tiene un costo político. ¿Ves? Eso es el, el lo que debería preguntarse. No tanto quién van a, van a elegir, si van a ser internas, si no van a ser internas, tomar estos cuatro o cinco proyectos de ley sí. y decir, ¿ustedes qué van a hacer con esto? Claro. Digamos, eso debería ser lo que los periodistas deberíamos preguntar de acá hasta las elecciones. Buenísimo. Bueno, chicos, me tengo que ir al corte. Estuvo apasionante, interesante. Lo vamos a repetir esta charla, ¿eh? porque se ve que a la gente le gusta, le gusta muchísimo. Ya venimos. Yo quiero saber qué opina sobre el tema de las redes sociales en campaña electoral y qué mejor que este, la doctora Adriana Amado. Y, por supuesto, la economía. ¿Quién le puede ayudar para las elecciones del 27 de octubre? Para eso lo tenemos al profesor Martín Tetaz. Ya venimos. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y venía a festejar todas las semanas. Asegura tu casa en La Segunda, donde lo primero sos vos. Grupo Asegurador La Segunda. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo, en el caballo de madera por entrada Troya. Mala. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. Sancor Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. Juntos seguimos haciendo un mejor lugar donde vivir. Bueno, se lo han ganado mis compañeros, así que les voy a, les voy a convidar. Y vamos a escuchar, por supuesto, a Adriana, disculpe que bueno, pase. Bueno, el tema de las redes sociales va a ser un tema que hablemos mucho durante el año porque es como el gran cuco del de proceso electoral. Eh, les quiero recomendar una película que se estrenó hace poquitos días, que es la película del Brexit. Ah, sí. Y yo creo que el Brexit es un fenómeno para tratar de desmenuzar, ¿por qué? Porque fue una de las primeras elecciones en donde por primera vez nos dimos cuenta que ni las encuestas, ni lo que decían los medios, fue lo que influyó en la opinión pública. Además de que este señor eh, Camberback está más bueno... Ah. Con bueno, nosotros no nos incumplimos Bueno, una motivación vale? hay que tener. Digamos, los temas son densos. Lo que dice la película es: todo el mundo sabe quién ganó, pero no todo el mundo sabe cómo. Bueno, y en esta bueno. y en esta y en este proceso aparece este gran fantasma del Cambridge Analytica, del que todos hablan sin saber muy bien de qué se trata. Dicen que fue la que influyó en las elecciones de los Estados Unidos. Uh -huh. eh, eh, le, hay que aclarar que Cambridge Analytica, si es que influyó, trabajaba para Ted Cruz, que, fue el que eh, no, no fue el que ganó. Claro, o sea no fue, que, no fue, si influyó, no fue tanto. Y acá en el Brexit tampoco se sabe. Lo que sí es cierto que de las 168 encuestas de opinión que hubo el año previo a la realización de este plebiscito, solo 16 acertaron el pronóstico. Ah, pero hubo 16, mira, vos no sabías. 16 que date. más o menos se, se aproximaron. Ahora, ¿qué pasó? Y acá aparece este tema que hablábamos que... Eh, eh, de los silenciosos, dice en la película, claro. los invisibles, dice Fernández, Fernández Díaz, en su columna Díaz del. domingo. El tema de los invisibles, ¿Quiénes ¿no? son los invisibles? Bueno, no son. No, no, no es eh, los descamisados claro. o los pobres, todo. No. Es, es un porcentaje de gente que no, no se expresa en las redes sociales. Uh -huh. O que si se expresa no lo hace de ¿Pero manera se abierta. A, a Martín, él es chiquitito, no es invisible. <laughs> sí. sí. Dijo algo recién a, a, relacionado <laughs> con eso. Y bueno, ¿quiénes son los silenciosos en la Argentina? Yo les voy a dar uno de estos datos que siempre tengo y que hace mucho que estoy tratando de discutir y muchos no me, no me escuchan, pero yo creo que, que ustedes van a entenderlo. Ustedes saben que desde las elecciones del 2007, la primera mayoría, es decir, el que sacó más votos en la Argentina, es el no voto. Mm. El no claro. voto, mira vos. Si uno suma del, pa del padrón, <coughs> la gente que no fue a votar, o que votó en blanco, o que votó eh, impugnado, que impugnó su voto es en la casi mayoría. un 30%. ¡Qué bárbaro! ¿eh? El primer puesto, en, solo en una elección de los últimos 15 años, sacó más de 30%. Es decir, que hay un 30% de personas que no sabemos además si son las mismas en todas las elecciones. Por supuesto. Es decir, que ahí está la clave, y esos son los silenciosos, y esos son los que hay que escuchar. Dónde se escuchan, obviamente, cuando hay así climas de opinión tan polarizados, se retraen y se escucha menos. Claro. Entonces, no se dejen, en, digamos, no se entusiasmen todavía con las encuestas, no nos entusiasmemos con que esa gente se la va a poder convencer por WhatsApp, es una gran incógnita. Diremos a lo largo del año viendo que, de qué se trata, pero hay un alto porcentaje que era el que hizo cambiar las decisiones en el Brexit en el plebiscito de Colombia y en las elecciones de Estados Unidos. las elecciones de Estados Unidos. Esto ya, la película, ¿cómo se puede ver esta Brexit? película? Si está en HBO, el en HBO, flow, ahí por ahí las ven. Está muy, muy, muy interesante. ¿Vos sabés que en, la, eh, en las elecciones de Estados Unidos, de hecho, las encuestadoras trabajan mucho en eh, lo que se llama ya el, el turnover, digamos, la, la, el ir a votar, digamos, el hecho de ir a votar, o sea, medir, como no es obligatoria claro, de elección, claro. Eh, más allá de medir, che, a vos quién te gusta más, qué sé yo, Obama o Trump en la última, eh, che, bueno, pero vas a ir a votar, claro. porque Por ahí te gusta mucho Obama, pero no vas a, ir a, votar. Exacto, no vas a votar. Exactamente. Claro. Claro. Bueno, pero exactamente. contame lo, lo, lo tuyo, Martín, el tema de la economía. Mira, Alfredo, eh, ¿qué se prevé eh, para cerca de octubre? Eh, o qué, Mira, que puede Alfredo, influir? Eh, el, 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 mejor escenario, el mejor escenario para el gobierno sería obviamente un dólar estable. Que el dólar esté más eh, sobre el piso de la banda y que la, el piso de la banda no crezca mucho, que la inflación se planche, que se recupere el consumo, porque si la inflación se plancha, tanto las jubilaciones como los salarios. No digo que van a recuperar todo lo del año pasado, no. pero le van a ganar este año la inflación, van a recuperar capacidad adquisitiva y que además esa dinámica electoral en la medida que se acercan las elecciones con una buena economía anticipan los mercados que puede ganar el gobierno y entonces el, los mercados se anticipan y re, responden mejor ahora ese, sería el ese, círculo ese, ese, ese es el mejor escenario obviamente no. para el gobierno pero es un escenario poco probable hoy no. No. salvo que tome algunas decisiones importantes que son difíciles primero por el dilema que enfrenta central que tiene que ver con el acuerdo que hizo con el Fondo Monetario Internacional que lo encorseta bastante el gobierno respecto de lo que puede hacer porque eh, mira Alfredo básicamente la, la, el, el gobierno para destrabar cada uno de los pagos que le va haciendo el Fondo Monetario Internacional tiene que cumplir la meta fiscal la meta fiscal es muy estricta tiene que tener déficit cero este año para tener déficit cero este año necesita que los ingresos crezcan bastante rápido, digamos, y eso ayuda a la inflación. Entonces, no. En un escenario en el cual la inflación se acelere más rápido, que es lo que electoralmente le convendría al gobierno, que la inflación baje rápido, no digo que baje a los niveles de un país civilizado, digo que este año termine abajo de 25%, que era la expectativa inicial del gobierno, 22-23%. No. Para conseguir ese objetivo, que le permitiría recuperarse al consumo, recuperar a la, las jubilaciones, recuperar los salarios, bueno, la verdad que eh, eso implicaría que tenga problemas para pagar las propias jubilaciones o para pagar el gasto público, porque la recaudación del gobierno crecería bastante lento, tiene un problema ahí el gobierno. Entonces, eh, a mí me parece que. Y el segundo es el de las bandas, ¿no? Cómo arregló con el Fondo Monetario las bandas. Yo creo que acá, viste que las bandas las define cada tres meses. Seguro. Y, y ahora la banda quedó desvirtuada completamente. Vos, cuando pones una, un sistema de bandas, esto lo voy a explicar muy rápidamente. ¿Para qué lo pones? Bueno, para que el dólar se mueva libremente entre esas dos bandas, sí. para que tenga libertad y para que el gobierno tenga un margen de intervención si el movimiento es demasiado brusco, demasiado disruptivo. Pero hace un mes y pico que estamos rebotando en la parte baja de la banda, inclusive por debajo de la banda... Claro. Ya no tiene sentido. ¿Sabes cuánto es la banda superior ahora? 49,60. Ah. ¿Y hoy qué pasó? Que, que pegó un salto. Nada, mientras el dólar se mueva entre 38 y 40 no pasa nada, digamos, eso es perfectamente normal, estuvo comprando muchos dólares el Banco Central, lo hizo subir, bajó muy rápido la tasa de interés en los últimos, en los últimos 30 días, también hizo entonces que eso generó algún, algún incentivo a que se desarmen algunos depósitos y vayan al dólar, es un movimiento relativamente estable, pero lo que te quiero decir... Eh, ese movimiento 38 40 no me preocupa, lo que me preocupa es que si hubiera una corrida bancaria en algún momento o, o cambiaria, sí, digamos que cambiaria, están obviamente, bueno, obviamente el y que el momento electoral puede, puede presentarse, el Banco Central prácticamente la mira por TV, mientras llega el dólar se mueve y se puede mover hasta 49 y no necesito que se vaya a 49, con 44 la gente entra en pánico. Hoy estaban preocupados uno con 40. Sí, sí, Entonces, sí. Claro. Con 44 alcance y sobra para que la gente entre en pánico en Argentina. Entonces, yo creo que es el momento. Ahora viene marzo, y entonces hasta marzo, hasta el 31 de marzo, está la banda que ya está fijada, claro. hasta dónde va a intervenir el Banco Central. Pero creo que es el momento para el primero de abril redefinir las bandas y que volver a un esquema donde el centro de, de la banda sea el precio que tiene hoy el dólar. Yeah. Y que de ahí lo dejen moverse. Si se tiene que mover, primero menos, 4 o 5 pesos para arriba, 4 o 5 pesos para abajo. Yeah. Como mucho. Pero que, vuelve, que, que le permitan al dólar que baje este, esta tendencia que tuvo el dólar y que va a tener en los próximos meses porque entran todos los dólares de la cosecha sí. más los dólares del Fondo Monetario Internacional de ponerse un poco más barato esa tendencia podría hacerle ganar las elecciones al gobierno. Y además podría frenar fuerte la inflación, podría ayudar a frenar fuerte la inflación. Y además, creo yo, discúlpame, que podría equilibrar cierta dolarización que mucha gente hace previa a las elecciones por las dudas, bueno, que le da cierto Justamente, temor. Si no no es dólar el... está bien abajo. Y si viene lo moviéndose equilibra. para abajo, yo me digo, che, no voy a comprar algo hoy que hoy sale 39 y que mañana puede salir 38 con 50. Claro. Ahora, si yo tengo la seguridad de que cada vez que va para abajo, el Banco Central va a comprar, va a comprar, va a comprar para levantarlo, claro. entonces eso me está invitando a mí a comprar ahora, me está invitando a dolarizarme ahora. Me me parece que es el momento para que el gobierno redefina las bandas y ponga bandas... La, las bandas como están, están completamente desvirtuadas, están mal, no sirven así como están, no tiene margen de maniobra el gobierno si el dólar se va para arriba y, a, y no, están, no funcionan así en ningún lugar del mundo. Lo correcto es, ahora el dólar de equilibrio está más bajo, está en 37, cuando se fijaron las bandas estaban en otro nivel. Hay que poner de vuelta las bandas desde cero, con la banda central en 39, dólares, 39 pesos bueno, por dólar, bueno. Máximo 43, mínimo digamos 36 y a partir de ahí que lo dejan que se mueva naturalmente el dólar, eso podría darle la salida virtuosa al gobierno para enfrentar con una economía un poco más razonable, más estable el frente electoral. Ya venimos, ¿eh? enseguidita nomás, en un instante. A escenarios inolvidables. Tenéis preparado el mejor momento, Benita San Juan. San Seguros. Donde otros ven riesgos, nosotros vemos soluciones. En Gardarino te invitamos a disfrutar la más amplia variedad de marcas y productos. Comprar rápido y fácil a través de nuestro sitio web, descargando la app por venta telefónica o en más de 150 sucursales con el envío más rápido a todo el país. Garbarino, garantía de confianza. Para cada uno crecer es algo distinto. Lo importante es tener quien te acompañe. ¿Te parece que hice un video? Banco Ciudad te quiere ver crecer de 13.000 policías en calle. Seguimos avanzando hacia una ciudad más segura. Buenos Aires Ciudad, vamos Buenos Aires. Cámara Argentina de Empresarios Mineros, por una minería sustentable, responsable y transparente.